bendecido y santificado por él. Y hay un gran beneficio prometido para aquellos que lo respetan. Pero si el sábado es el verdadero día de reposo de Dios, ¿por qué entonces la mayoría no lo observa? Los musulmanes observan el viernes como su día de reposo. Los judíos y algunos cristianos guardamos el sábado. Y la mayor parte de los cristianos, como todos sabemos, reverencian el domingo. Según vimos hace un instante en el versículo 10 del capítulo 20 del Éxodo, el séptimo día es el día de descanso del Señor Dios. Pero hay confusión con respecto a cuál es el séptimo día, el verdadero día de descanso que Dios bendijo y santificó. Naturalmente te preguntarás, ¿es posible saber con certeza cuál es ese día? Si observas en un almanaque, verás que el domingo no es el séptimo día, sino el primer día de la semana, aunque la mayoría descanse en domingo. ¿Es posible que tanta gente esté equivocada y no reciba la bendición que Dios quiere proporcionarles? La evidencia indica que efectivamente es así. Los judíos, por ejemplo, han estado guardando el sábado por 3.500 años y jamás han alterado el ciclo semanal. Jesús vivió en Israel y Cristo mismo también era judío. Él observó el mismo sábado que observaban los judíos. En Lucas capítulo 4, versículo 16, leemos: Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Los judíos todavía siguen guardando el sábado, el séptimo día, y por 2000 años después de Cristo lo han estado haciendo semana tras semana, sin modificar el ciclo. Por lo tanto, el sábado que ellos observan hoy es el mismo sábado que Jesús guardó. Y ese es también el sábado que Dios bendijo y que debiéramos venerar si queremos recibir su bendición. Pero si queremos saberlo con certeza, debemos consultar la santa palabra de Dios. La Biblia nos dirá a ciencia cierta cuál es el séptimo día. Podemos comenzar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 42 al 45. Allí habla del día de la crucifixión de Cristo. En ese día, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Ahora bien, todos conocemos en qué día de la semana murió Jesús. Él murió un viernes, por eso lo llamamos Viernes Santo. Analicemos lo que dice la Biblia. Al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro del concilio que también esperaba el reino de Dios, fue osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Llamó al centurión y le preguntó si Jesús ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Vemos entonces que Jesús murió el día anterior al sábado, y sabemos que Jesús murió el viernes, por lo tanto, solo el sábado puede ser el día de reposo. Al día que Jesús murió, el día antes del sábado, se lo llama también día de preparación. ¿Por qué? Porque para descansar el sábado necesitamos prepararnos con anticipación y tener todo listo, a fin de no trabajar en ese día. Consideremos otro pasaje de las Escrituras, donde se habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿En qué día de la semana resucitó Jesús de entre los muertos? Sin duda alguna, Él resucitó en el día domingo. Por eso lo llamamos Domingo de Pascua. Leemos en la Palabra de Dios nuevamente en el libro de Marcos, pero ahora capítulo 16, versículos 1 al 6. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, apenas salido el sol, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. Decían entre sí, ¿quién nos podrá retirar la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra, que era muy grande, ya retirada. Y al entrar en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis al Nazareno, a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo habían puesto. Reconocemos claramente entonces que el día de la resurrección fue el día después del sábado. Leamos otra vez el versículo 2 del capítulo 16. Y muy de mañana, apenas salido el sol, el primer día de la semana, fueron al sepulcro. ¿En qué día? En el versículo 1 leemos que fue el día después del sábado. Entonces, ¿qué día es el día después del sábado? Es el primer día de la semana. Y si el domingo es el primer día de la semana, entonces el sábado es el séptimo. Así que no importa si miras en el almanaque o en la Biblia, o si le preguntas a los judíos, está muy claro que el séptimo día es el sábado, y ese es el día de reposo que el Señor estableció. Dios te promete una bendición especial si descansas física, mental y espiritualmente cada semana en el día sábado. Este es uno de los remedios naturales que Él ha provisto para que logres bajar de peso con su método. Sin embargo, debemos recordar que hay excepciones, como en el caso de médicos y enfermeras que deben atender urgencias aún en el día sábado. Dios no quiere que dejemos morir a una persona por guardar su día santo. Lo que nos pide es que nos abstengamos de todo trabajo que se pueda realizar antes de que comience el día santo o que se pueda postergar hasta que él mismo haya terminado. Recuerda, Dios tiene una bendición especial para ti si respetas ese día. ¿Por qué no pruebas el método del cielo? Te estarás preguntando, ¿significa entonces que si soy cristiano debo cambiar de religión y dejar de asistir a la iglesia los domingos? No necesariamente. Muchos tienen dos días libres los fines de semana, pero en realidad no siempre los usan para descansar, porque casi todos trabajan en su casa o van de compras los sábados y hasta los domingos, luego de ir a la iglesia. No es mi intención decirte que tienes que cambiar de iglesia. Eso es algo de lo cual solamente el Espíritu Santo puede convencerte, si es lo que Dios quiere para ti. Si quieres continuar yendo a la iglesia el domingo, puedes hacerlo. No hay ningún mandamiento en la Biblia que te impida adorar a Dios cualquier día de la semana. Puedes hacerlo los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, por supuesto. Por eso te sugiero que si te sientes cómodo y deseas continuar asistiendo a tu iglesia los domingos, puedes hacerlo. No hay mandamiento que lo prohíba, pero puedes recibir igualmente una gran bendición en el día sábado, el día de descanso que Dios estableció, aún cuando no vayas a la iglesia ese día. A continuación te daré algunas sugerencias que te ayudarán a obtener la bendición que nuestro Padre Celestial ha prometido para aquellos que guardan su día santo. Desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, no hagas ningún tipo de trabajo, ni siquiera doméstico. Haz de ese día un día de comunión con Jesús, un día tranquilo, libre de preocupaciones. Un día en el que puedes dar un paseo por algún lugar donde hay cosas de la naturaleza, cosas bellas que Dios ha creado, para disfrutar del aire fresco y la luz del sol, que son dos de los remedios naturales. Si vives en una ciudad, ve a un parque, lleva tu Biblia y medita en las promesas de Dios. Allí podrás encontrar orientación para reducir tu peso. También podrías formar un grupo de oración en tu casa o en la casa de algún amigo y compartir este programa con otros. Estudien la palabra de Dios y oren para que sus consejos sean aprovechados en el tratamiento que ustedes se han propuesto y puedan adelgazar con el plan de Dios. Pueden también animarse los unos a los otros, orar el uno por el otro y durante la semana escuchar estas presentaciones e intercambiar ideas sobre cómo poner en práctica el programa divino para bajar de peso.
Compartan recetas de comidas saludables, apetitosas y bajas en calorías. De esa manera tendrás tu propio grupo de apoyo. Tener un grupo de apoyo es de suma importancia para que no olvides que estás formando nuevos hábitos. Si haces cambios permanentes e inspiras a tus compañeros para que también lo hagan, afirmarás tu nueva manera de vivir. Puedes ser el maestro y enseñarle a los demás a bajar de peso con el plan del cielo. Aun cuando no fueras religioso, te invito a que lo pruebes. Y si guardas el sábado, Dios obrará maravillas en ti, aunque tú no creyeras en él al principio. En la próxima sección consideraremos el más importante de todos los elementos que puedes utilizar para adelgazar: la confianza en el poder de Dios. Así llegamos al final de esta sección de La Dieta Ideal con el Dr. Carlos Canale. Para recibir todo el beneficio del programa, deberás volver a mirarlo más de una vez, probablemente varias veces, y continuar mirándolo periódicamente. De esta manera captarás los conceptos gradualmente, uno por uno, a tu propio ritmo. Esperamos que encuentres en La Dieta Ideal la mejor forma de adelgazar en forma permanente. Te deseamos que puedas avanzar sin demora en el camino que lleva a la salud y a la felicidad. Pudiera ser que también estés buscando más ayuda. Puedes conseguir libros, cassettes o videos, libros valiosos acerca de la nutrición, la salud o libros de cocina. O puedes estar interesado en artefactos de cocina que te pueden ayudar a cocinar en forma saludable. Puedes estar buscando una manera atractiva de hacer ejercicio, como el famoso Reborn Air, o puedes estar buscando recetas saludables o información. Puedes encontrar todo esto y más en la página web del Dr. Canale, www.ladietaideal.com, o puedes escribir a La Dieta Ideal, P.O. Box 550, Dinner, California, 95316, Estados Unidos, o llamar al teléfono 888-844-6622. Muchísimas gracias y hasta siempre.